En 60 segundos con la Estrella de Panamá nos acompaña la activista feminista y estudiante de Derecho, Irma Hernández. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes. ¿Cómo calificas la participación de las mujeres dentro de la política? Esto no lo digo yo, esto lo dicen múltiples escritores y escritoras. Las mujeres que tienen la oportunidad de participar en espacios de poder logran realizar cambios impactantes. ¿Qué tanto sabe el panameño sobre los movimientos feministas actualmente? La información es casi nula, pero hay que recordar que el movimiento se ve muy radical todavía para Panamá. Entonces, esa visión de igualdad no es visible por la mayoría de los panameños todavía. Los jóvenes del siglo XXI, ¿son activos de transformación o carecen de apoyo para enfrentar los nuevos retos? Ambas. Somos muy activos para la transformación y no nos están dando las oportunidades que necesitamos para poder realizar estos cambios. La ética electoral, ¿qué tanto la aplican los políticos? El sistema de justicia, ¿fortalece la institucionalidad o es manipulada por el propio sistema? Yo creo que porque no hace su trabajo de fortalecer la institucionalidad, llega a ser manipulada por el sistema. ¿Los programas sociales son insostenibles o están bien focalizados? Los que existen ahorita mismo, todos son insostenibles y ninguno está focalizado, pero deben haber mejores. Muchas gracias. Con ustedes, Irma Hernández en 60 segundos con la Estrella de Panamá.